Reaccionar ante un obstáculo inesperado o cómo frenar en una carretera mojada no es nada fácil. Para aprender a hacerlo está en marcha el curso de conducción segura del Gobierno de Canarias, en el que van a participar alrededor de 200 jóvenes. El curso cuenta con circuitos y máquinas especiales que muestran, por ejemplo, la acción del cinturón de seguridad durante un vuelco. Fondo en primera, también en segunda, y vamos a realizar una frenada de emergencia en el cual el vehículo se va a derivar hacia el lado izquierdo. Con tan solo un giro de volante hacia ese lado, conseguimos enderezar el vehículo provocando introducirlo en el interior del carril. De esta forma se debe actuar en caso de perder el control del coche sobre una superficie mojada. Pero además de prácticas, en este curso de conducción segura se describen perfectamente los índices de alcoholemia. Yo acabo de tomar la última cerveza a las 1:30, a las 3. Ya tengo el pico máximo de alcohol en sangre y tengo alcohol casi hasta las 6 de la tarde. O la importancia de usar en todo momento el cinturón de seguridad. Si vais a ir a 200 por hora en la autopista, es igual que os lo pongáis o no os lo pongáis. Os vais a matar igual, no tiene ninguna importancia. La importancia es a bajas velocidades, que nos podemos causar daños físicos irreparables y que encima tenemos el remordimiento el resto de nuestros días pensando ¿y por qué no me puse el cinturón de seguridad? En realidad Canarias no está por encima de la media, pero sí es verdad que los accidentes de tráfico, también en Canarias, en la comunidad autónoma, es el número más alto de mortalidad entre jóvenes. Eso sí es verdad, no estamos por encima, pero sí que mueren muchos jóvenes por accidentes de tráfico. Con este ejercicio se está midiendo la capacidad del conductor para evitar chocar contra un obstáculo imprevisto. El truco consiste en levantar el pie del freno el tiempo necesario para dirigir el coche hacia otra dirección. Alrededor de 200 personas con una edad máxima de 30 años y con todos los gastos pagados intentarán salir airosos de pruebas como estas. El Gobierno del Estado está inmerso en la negociación de los presupuestos para 2006 con los partidos políticos. Coalición Canaria va a recoger esta misma tarde el testigo del PNV e Izquierda Verde en la reunión que va a mantener con el ministro de Economía, Pedro Solbes. Los nacionalistas prevén un encuentro complicado al que llevarán como prioridades para su apoyo a las cuentas socialistas la mejora de la financiación sanitaria y la ejecución de los convenios que han sido suscritos. La negociación de unos presupuestos generales del Estado siempre es ardua y este año, pese al acercamiento regional entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, no va a ser diferente. El presidente de los nacionalistas, Paulino Rivero, dice que llevará la mejor de las disposiciones a su encuentro esta tarde con el ministro de Economía, Pedro Solbes, pero advierte que será complicado, a pesar del entendimiento de la realidad insular demostrado por el gobierno de Zapatero. Ese buen entendernos no se traduce a la hora de la verdad en una apuesta clara en los presupuestos. Y ahí tenemos el ejemplo de la financiación sanitaria o tenemos algún otro ejemplo que tiene que ver con el transporte de mercancías o con la firma de los convenios pactados el año pasado. Coalición Canaria condicionará su apoyo a las cuentas de 2006 a la mejora de la financiación sanitaria, el aumento de las subvenciones al transporte tanto de pasajeros como de mercancías, la ejecución de los convenios acordados el pasado año y el incremento del dinero que se destina a cultura. Los socialistas afrontan la discusión política justificando el retraso en la firma de los convenios de infraestructuras en la cantidad de borradores enviados por el gobierno canario. Sin embargo, aseguran que las partidas se ejecutarán. Aquellas que sí se acordaron van a ser cumplidas por parte de los ministerios, tanto el Ministerio de Economía de Hacienda como el Ministerio de Fomento, en la partida presupuestaria mayor, que era el tema de infraestructura, y en la partida presupuestaria respecto a sanidad, no podemos olvidar que se ha comprometido mucho más de la cantidad que en un principio había solicitado Coalición Canaria. La negociación de los presupuestos de la comunidad autónoma entre las dos formaciones, que comienza el miércoles, se plantea más sencilla. El Gobierno de Canarias y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han anunciado hoy que antes de final de año se van a crear nuevos juzgados en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, y además aseguran que el Colegio Castilla será derribado antes de finales de diciembre para contribuir en su solar, para construir el nuevo Palacio de Justicia de la capital Gran Canaria. Los municipios de Arona, Arrecife y San Bartolomé de Tirajana verán aumentados el número de juzgados antes de que finalice 2006. Este ha sido uno de los acuerdos a los que ha llegado hoy la Comisión Mixta Gobierno de Canarias Tribunal Superior de Justicia. En principio sí se piensa en un nuevo juzgado de lo penal en Arrecife, un nuevo juzgado mixto en Arrecife, un nuevo juzgado mixto en Arona, una sección penal en la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Durante el encuentro, que ha sido el primero desde que Feliciano está en el cargo y el consejero de Justicia, José Miguel Ruano, está al frente de la consejería, se han fijado los plazos para el derribo del antiguo Colegio Castilla y el comienzo de las obras del Palacio de Justicia de la capital Gran Canaria, que esperan sea una realidad en 2010. El Colegio Castilla será demolido a finales de este año. El expediente de contratación ya lo hemos iniciado y por tanto esperamos ver efectivamente a las palas mecánicas tirando el edificio del que fue Colegio Castilla y sobre el cual se va a asentar el nuevo Palacio de Justicia de Las Palmas. Tanto el Gobierno canario como el Tribunal Superior de Justicia esperan aumentar los medios técnicos y humanos en los juzgados que se ocupan de la violencia doméstica con la mayor brevedad posible. Los Reyes, se lo contábamos al principio, han inaugurado hoy en Fuerteventura de forma oficial el curso escolar en toda España. Don Juan Carlos y doña Sofía recorrieron las aulas del Colegio Francisco Navarro Artiles de Puerto del Rosario y además conversaron con los alumnos. En la visita estuvieron presentes la ministra de Educación María Jesús Sansegundo.